La convocatoria del Grupo Archipiélago a una marcha pacífica para el próximo 15 de noviembre del 2021 en varias ciudades del país ha reavivado la discusión en Cuba con relación al derecho de manifestación. Hoy, desde aquí, desde el Toque Jurídico, lo invitamos a conocer 5 elementos indispensables para entender el contenido de este importante derecho. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana y son indispensables para el desarrollo integral de cualquier persona. Son inherentes, como decía, a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Los derechos humanos son también interrelacionados, interdependientes e indivisibles y se encuentran establecidos, primero, en los tratados internacionales y segundo, en las leyes de los diferentes países que reconocen el derecho internacional. La inclusión de un derecho humano en la constitución de un país lo convierte en un derecho fundamental. El derecho de manifestación es también conocido como derecho a la protesta. Y está protegido a nivel internacional porque se le considera una forma de materialización de otros 2 derechos humanos básicos. Me refiero a la libertad de expresión y al derecho de reunión. Todos estos derechos en su conjunto están reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, un instrumento firmado por Cuba en 2008, pero que nunca ha sido ratificado por el Estado cubano hasta el día de hoy. Con independencia de si Cuba ha ratificado o no el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cubanos no somos seres humanos excepcionales. Todos y todas, con independencia de los esfuerzos del gobierno por limitarlos, tenemos derecho a decir públicamente lo que pensamos siempre y cuando respetemos los derechos de las demás personas. Expresarnos libremente con respeto al derecho de las demás personas no implica abstenerse de decir lo que otros no quieren escuchar o lo que no están dispuestos a tolerar. Las personas también podemos expresarnos y hacernos oír a través de la reunión con otros y otras con quienes compartimos intereses comunes. Las reuniones para expresar sentimientos comunes e ideas son manifestaciones o protestas, en dependencia de los objetivos últimos de quienes se decidan impulsarlas. En los últimos días he escuchado gente preguntando qué persigue Archipiélago con marchar. Nadie tiene que explicar qué busca o qué persigue con el ejercicio de un derecho. Si a nadie se le ocurre preguntar a otro por qué tiene que comer, tampoco debería ocurrírsele preguntar por qué quiere marchar, por qué quiere protestar. La alimentación es un derecho humano. La protesta también. El derecho de manifestación requiere de una condición para ser considerado como tal. Debe ejercitarse de forma pacífica y sin armas. La manifestación pacífica no es rebelión. La rebelión se enuncia en el prólogo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que la considera el último recurso ante la tiranía y la opresión. La propia declaración, ese documento fundante de los derechos humanos, considera esencial que se protejan los derechos humanos por un régimen de derecho a fin de evitar que el hombre tenga que recurrir a la rebelión. La rebelión es el recurso último, como les decía, que tienen los pueblos de acudir a cualquier medio, incluida la lucha armada, para oponerse a la ausencia de un Estado de derecho que le impida ejercer de manera digna sus derechos humanos. La rebelión es en última instancia un recurso que no está negado normativamente y que fue utilizado incluso por Fidel Castro para justificar, por ejemplo, el asalto al Cuartel Moncada. Pero por el contrario, la manifestación pacífica es un derecho que demuestra civismo y respeto a las buenas costumbres y al otro como adversario político y también como sujeto de derechos. La manifestación es la señal de los pueblos para que los gobiernos presten atención, les incluyan o sencillamente se aparten. La manifestación pacífica es un símbolo que recuerda a esos gobiernos cuán dispuestos están los pueblos a pasar del civismo a la rebelión si ellos insisten en la fuerza, en la tozudez y en la sordera. Las manifestaciones requieren inexorablemente que un grupo de personas ocupe los espacios públicos para que puedan expresar sus pensamientos, exigencias y aspiraciones, pero al mismo tiempo para que otros puedan conocer sus inquietudes. En los ambientes autocráticos como el cubano, es además la forma que tienen los manifestantes de desmontar la idea infundada de que quienes se oponen a los gobernantes son una minoría despreciable e imposibilitada de generar simpatías. La calle no es propiedad estatal socialista. La calle, que no es lo mismo, siempre ha sido pública, o lo que es lo mismo, de todos. La calle no puede ser un espacio privado reservado solo para los simpatizantes de quienes han manejado un país como si fuera privado. La calle no puede ser solamente de los socialistas, porque de lo contrario esos socialistas, esas personas de izquierda y que apoyan al gobierno, como mínimo deberían sincerar el debate y reconocer que las más de 700.000 personas que votaron no contra la Constitución no tienen calles, son unos parias cuya libertad solo puede ser ejercitada en el país de Peter Pan, en nunca jamás. La Constitución cubana establece que el Estado reconoce el derecho de manifestación con fines lícitos y pacíficos y siempre que se ejerza con respeto al orden público y al acatamiento de las preceptivas establecidas en la ley y en la propia Constitución. La represión del 11 de julio y de todas las protestas o manifestaciones con anterioridad a esa fecha no se han sustentado desde lo jurídico. Las construcciones jurídicas forzadas por parte del gobierno han estado dirigidas a justificar la judicialización posterior de las personas que se manifestaban. Recordemos a Esteban, recordemos a Luis Robles, quienes todavía esperan en prisión un juicio por haberse manifestado públicamente en las calles cubanas en contra del gobierno y la represión. La ley que regula el derecho a la manifestación en Cuba es una deuda convenientemente no saldada por el poder. Un poder que ha apostado también siempre a la desregulación de temas sensibles para dejar más espacio a su arbitrariedad y a la inseguridad, que termina siendo un mecanismo para inhibir el ejercicio de derechos de parte de la gente. Pero esta ausencia también permite a los cubanos aferrarse a esa misma Constitución que el gobierno dice habernos regalado para el disfrute de nuestros derechos. La responsabilidad de que no exista una ley no es de quienes tienen derechos reconocidos constitucionalmente. La responsabilidad de que no existe una ley es del mismo Estado que ha dilatado su promulgación. El hecho de que no exista una ley que regule y reconozca el aborto, por ejemplo, como un derecho de las mujeres en Cuba, no ha impedido que en el 2020 se produjeran 61.886 abortos inducidos en toda Cuba. No obstante, lo que sí existe es una norma que en teoría es suprema, la Constitución, y que indica que el derecho de manifestación está reconocido y garantizado por parte del Estado. Y lo que sí sabemos es que no existe ninguna norma que la remite. Esa razón debería ser suficiente para argumentar que cualquier manifestación pacífica en Cuba debería ser lícita. Y además, si las autoridades la acompañan, no tienen por qué existir contrariedades al orden público. Esas eran las garantías que pedía Archipiélago al momento de solicitar la compañía y la autorización de parte de las autoridades. Las autoridades cubanas han utilizado el delito de desórdenes públicos como una de sus principales herramientas para judicializar y sancionar a quienes decidieron salir a las calles cubanas el 11 de julio del 2021, y también pretende utilizarla contra quienes lo habían hecho antes, el 30 de abril, en la calle Obispo de La Habana. Pero ese tratamiento es contradictorio, porque la manifestación no puede considerarse al mismo tiempo un delito y un derecho. La única diferencia entre una bicicletada o una marcha contra el bloqueo y las manifestaciones pacíficas que se produjeron el 11J en Cuba es el objetivo de sus participantes. Los primeros, los de las bicicletadas, tienen agendas progubernamentales y apoyo y participación del funcionariado estatal. Los segundos, los del 11J, tienen agendas antigubernamentales y la interferencia de las fuerzas del orden y de las brigadas de respuesta rápida. El factor determinante de la tolerancia gubernamental en uno y otros casos no descansa en la forma en la que las personas se manifiesten, sino en la motivación de los manifestantes. No hay más desorden público en quien se manifiesta pública y pacíficamente en contra del poder cubano que el que hay en quienes se manifiestan para mostrar su apoyo irrestricto a los gobernantes. El hecho de que en Cuba se repriman las expresiones antigubernamentales públicas no implica necesariamente que el derecho a expresarse no exista per se. Los derechos a expresarse, a reunirse, a asociarse y a participar en la vida política de la nación no emanan de un Estado o un partido que los conceda. Son derechos humanos y por ende preexistentes y sobrevivientes a cualquier Estado. Cuando el Estado no los garantiza, lo que toca es reivindicarlos.